Largaron el Gran Premio General Artigas, Grupo 2. Salen juntos, trata de hacer la delantera dentro del 3, Keep Down. Le plantea lucha por fuera del número 4, Mundanal. A dos cuerpos y medio adentro del 2, Miltito PLP. A tres cuartos de cuerpo del 5, Russian Time. A dos cuerpos corre el 6, Atlético del Culano. Al pescuezo por dentro del número 1, Olympic Harvard. A un cuerpo y medio cierra marcha el número 7, Negrone, los últimos 1850 de carrera. El puntero es el número 3, Keep Down. Tres cuerpos de ventaja lo sigue el 4, Mundanal. A tres cuerpos por dentro el 2, Miltito PLP. A dos cuerpos y medio el 5, Russian Time. A un cuerpo y cuarto el 6, Atlético del Culano. A dos cuerpos y cuarto el 7, Negrone. Al pescuezo cierra marcha el número 1, Olympic Harvard, en los últimos 1500 metros de carrera, sin variantes. El 3, Keep Down. Dos cuerpos y medio lo sigue el 4, Mundanal. A tres cuerpos y cuarto adentro el 2, Miltito PLP. A un cuerpo y cuarto el 5, Russian Time. A un cuerpo y cuarto por fuera del 6, Atlético del Culano. A un cuerpo y medio del número 1, Olympic Harvard. A tres cuartos de cuerpo cierra marcha del número 7, Negrone. Siempre al frente el 3, Keep Down. Un cuerpo y medio lo sigue el 4, Mundanal. A un cuerpo arrima por dentro el número 2, Miltito PLP. A dos cuerpos mejora por fuera del 5, Russian Time. A un cuerpo y cuarto del 6, Atlético del Culano. A un cuerpo y medio el 1, Olympic Harvard. A tres cuartos de cuerpo cierra marcha el 7, Negrone, en los últimos 800 metros el 3, Keep Down. Tres cuerpos de ventaja lo sigue Mundanal. Por fuera corre Russian Time. Abierto el 6, Atlético del Culano. Adentro corre el 2, Miltito PLP. A un cuerpo y medio arriba el 1, Olympic Harvard. Comienzan a volcar el codo los del Gran Premio General Artigas, Grupo 2. Ya están en la recta final. El 3, Keep Down. Tres cuartos de cuerpo lo sigue por fuera el 6, Atlético del Culano. Adentro Mundanal. Por fuera Olympic Harvard. En el medio corre Russian Time. 350 para el disco, Atlético del Culano. Dos cuerpos y cuarto. En su busca el 1, Olympic Harvard. Tercero adentro corre Keep Down. 220 para el disco. El 6, Atlético del Culano. Dos cuerpos y medio lo sigue por fuera el 1, Olympic Harvard. El resto no descuenta. 120 para el disco. Viene firme el puntero el 6. Atlético El Culano, varios cuerpos de ventaja, gana el Gran Premio General Artigas Grupo 2 y cruzaron el disco. Tenemos en imágenes la entrega de premios de la quinta carrera, Gran Premio General Artigas Grupo 2, Copa Microzules, por el sponsor Fabiana Camargo del Departamento Comercial.
hace entrega a los ganadores. Así tenemos al capataz del estudio y al jockey. Equipo de Atlético El Culano, que gana el gran premio General Artigas Grupo 2, Copa Microazules. Continuamos con la entrega de premios. Trofeo correspondiente al propietario lo entrega Alejandro Irastorza, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente de la Comisión Hípica, doctor Pablo Piacenza, y el director de casinos, Gustavo Anselmi, que hace entrega al jockey, quien condujo a Atlético El Culano, que se consagra ganador del Gran Premio General Artigas Grupo 2, Copa Microazules en su edición 2021. Aquí me encuentro con Valdemar de Oliveira, que es el capataz del estudio del señor Antonio Sintra, que hoy vuelven a ser el 1-2-3, como aquel 17 de enero pasado en la jornada del Gran Premio José Pedro Ramírez, hoy en la jornada del General Artigas. Felicitaciones, primero, antes que nada. Bueno, ¿cómo se planificó esta carrera? Porque era diferente al José Pedro Ramírez, porque había al menos participantes. No, da mesma forma y... Seguiram bem depois do Pedro Ramírez, os três cavalos. Então, se José da Silva conhece muito bem Atlético Culano, Lázaro conhece Olímpio Ravar, Gaia também. Não porque tinha menos participantes, mas era uma carreira forte, igual. Então, se parabenizar também a José da Silva, que foi muito bem no cavalo de novo. Si escuchaste el debate de los periodistas antes de la competencia, uno daba Olympic Harvard y el otro daba Atlético El Culano. La diferencia era quizás que Atlético El Culano había ganado solo una prueba clásica y el otro ya estaba un poco más fogueado, ya sabía lo que era ganar clásicos en varias oportunidades. Eso ustedes ya lo sabían, pero creo que hoy demostró y confirmó lo que es Atlético El Culano como ejemplar. Sí, Atlético El Culano es un caballo más nuevo, ¿no? Y... Atlético Olímpico Ravar é um cavalo mais velho, mas é um cavalo muito corredor também. E assim, Atlético Culano anda numa fase espetacular. Bueno, e o homem allá por los Emiratos Árabes já mandou mensagem ou não? Sim, já vai mandar, já. Com certeza está já mirando, muito contento também, com 1, 2, 3 de novo. Me imagino. Assim que le mandamos um saludo grande. Bueno, e hoje começou no estúdio, como me dijiste ayer, com torta de naranja, mas com pouca gente. Sim, pouca gente. Sim. Felicitaciones e a disfrutar de la victoria. Muchas gracias.